Y con los ingredientes, usted para hacer este maravilloso cheesecake, para este San Valentín necesita medio kilo de queso crema, 200 gramos de azúcar granulada, 25 gramos de fécula, 3 huevitos, una cucharadita de vainilla y también va a necesitar 125 cc o mililitros de crema de leche, ralladura de naranja, una taza de frambuesa, brillo para decorar, mucho brillo para decorar. Para el día de los enamorados. Rico, sencillo, y además que nos puede dejar como unas reinas. Sí, señor. Rápido. Qué rico. Okay. ¿Cómo estás? ¿Cocinas, Manuel? Sí, bastante cocino. ¿Sí? ¿Sabes hacer postres? Mira, los postres son mi debilidad, creo. Yo no le pego mucho, pero sí. Pero te los comes. Me los como nomás. Y muy bien. Muy bien que me los como. Bueno, presta atención ustedes en casa también. Ya les dimos tiempo para que anotaran la receta con los ingredientes. Y ahora, ¿qué estamos poniendo allí? Nuestro ingrediente principal. Queso crema. Queso a base de queso. Lo vamos a... Qué rico se va a arrancar. ¿Solo queso ahí? Solo queso. Livianito. Livianito. Si queremos, cuando tú lo vas a meter acá, ¿la idea es que esté cremoso o da lo mismo que esté helado? La idea es que esté a temperatura ambiente. Microondas, si no. Un poquitito, de microondas. Que no se nos vaya a pasar porque se nos puede quemar el queso. Perfecto. No sé. Bueno, que no se te queme la ropa. Eso puede ser. Eso es complicado. Ahí está. Vamos a bajarle un poquito la velocidad. Podemos comenzar a seguir. Vamos a agregar azúcar. ¿Azúcar al gusto? Azúcar. ¿O la medida? Claro, la medida de azúcar. Perfecto. Igual es un postre que podemos llevarlo totalmente a lo saludable, utilizando un queso bajo en grasa, claro. Utilizando endulzante. Utilizando... ¿El queso es con o sin sal? Sin sal. Sin sal. Sin sal. Mira, buena pregunta. Crema de leche. Oye, ligerito, ¿eh? A trotar después del... Claro. Es para el día de los enamorados. Se lo merece. Después de que se comen la tonta comida. Y las más famosas después de peso. Y ahí a bajar exacto. El... Ojalá que usted encuentre ahí una idea. Está. Vamos a agregarle. Tenida para quemar estas calorías. Exacto. Ah, que tú crees. Claro. Ese día está huevillos? Todo permitido. Vamos a convocar los huevos completos. Son 3 huevitos. No, 3. Perfecto. Ya. Oye, Manuel, ¿tú tienes hijos? Sí, tengo una hija, Elisa. ¿Y tiene ese talento para el dibujo también? Sí, yo le hago dibujo y ella los pinta perfecto. No se sale de los límites. Así que una posible artista. ¿Desde qué edad empezaste a hacer eso con tu hija? Desde chiquitita, no sé, desde muy chica la incentivé con dibujo. Yo le hice el móvil cuando era guagua. Porque ahora existen los mandalas. Viste que antes eran los libros para colorear, ahora sí, los ahora mandalas. Los mandalas, sí. Básicamente para relajarse. Sí. Una señora claro. En camino. Y aprender a no salirse de la... Aquí está. Oye, le pusimos la fécula, vainilla. Le pusimos la fécula y la vainilla. Y el huevo, la crema de leche. Simplemente mezclar. Es un postre que simplemente vamos a... Se mezcla, no se bate. A mezclar, ¿no? Solamente se mezcla. Ok, y ahora tenemos este molde maravilloso. Pensé que está caliente, qué susto. Tenemos este molde, molde de corazón. Que está encamisado con azúcar y mantequilla. Esto es lata. Eso es un molde de lata. O sea, mantequilla y después azúcar. Mantequilla y después azúcar. Vamos a... Perfecto. Y ahí se pone... Si nos queda medio grumoso, que se puede como... Le podemos dar un poquito más de batido, nada más. Ok, batido. ¿Y si lo piso con el tenedor me queda mal? Sí. Un poquito sí. Okay. Vamos a batirlo. Ok, vamos a batirlo. Perfecto. Mejor. Nos vamos a ir al horno por 45 minutos a 180 grados. Lo sacamos en intruso. 45 minutos. Oye, yo le había dejado un poco de harina sí, acá. Estaba tratando para que nos hiciera un dibujito. Ahora, no sé qué va a salir de aquí. Es muy difícil. Una carita, mira. Y la magia de la ahí televisión. Está. Y aquí lo tenemos. Ahí está. Uy, qué fantástico. Maravilloso. ¿Sale esto? ¿En qué momento le pusiste los frutos? Antes de llevar al horno. Antes de llevar al horno. Vamos a los frutos que teníamos por acá, que eran unas moras, unas frambuesas. Arándano. Cualquier arándano, cualquier menta. Fruto rojo lo vamos a colocar antes de llevar al horno. Se lanzan, nomás se lanzan. Se lanzan, sí, se los van agregando. Vamos a decorarlo. ¿Qué? Un brillito para decorar. ¿Esto es gelatina? Es como una especie de una gelatina. Perfecto. Oye, con este cheesecake usted queda como una reina para compartir este día 14 de febrero, Día de los Enamorados. Te queremos agradecer, mi querido Manuel Rodríguez, señor Lápiz, y también a nuestro Miguel Oliveira. El día de hoy nos enseñó a hacer esta maravilla. Un aplauso para los dos a las 10 de la mañana en punto. Michael, te vemos a las 12 en Intruso y con May. Nos vemos mañana a las 8 en punto. Lo dejamos en la mejor compañía con los chicos de Mañaneros. Adelante, el martes.